Va a dar una vuelta por ahí. Noob GM o Noob GM. Pues Noob GM, tío. Total. Somos españoles, loco. No. Yo podía hacer de las noticias de esas, ¿eh? ¿Qué pasa, gordo? Pablo, tío, ¿cómo estamos, tío? Te he entendido, te he entendido. ¡Ay! ¿Aquí? Aquí, fumándome en piticillo. ¿Y la cartuchera es, Cartuchera, niño. ¿Dónde está? Que yo también tengo cigarro. Pate. Señor, ahí que esto no se puede usar, señor. ¿Es qué? ¡Pero un sarto! ¡Epa! Ahí está. Yo no sé cómo te lo estás fumando con eso puesto, ¿eh? Es que tiene un buguerillo ahí que le hizo mi colega con un taladro. Un poco más me rompe la nariz, a ver. Cuidado, hombre. ¿No te has fijado eso negro que tiene en la boquilla? Sí, sí, sí. Por ahí, mira, ¿eh? Vaya calidad, niño. Esto va a unos submarinos aquí que te se caga la perra, ¿eh? Vaya conductor contratado, me cago en mi puta vida. ¿Me va a romper el coche? Me cago en tus muertos, gordo de mierda. Ah, que tienes conductor y todo. Salta aquí yo. Está, billete, está, ¿eh? Escúchame, ¿qué pasa? ¿Tú eres tonto o qué te pasa tapándome el coge? ¿Cómo vas? ¿Coge? A ver, ¿el que va a hacer de pueblo eres tú, no yo? ¿Cómo? A ver si ahora el que va a hacer de pueblo vas a hacer tú. ¿Que eres de pueblo o qué? Yo, que vas. ¿Estoy? Yo, Menda, ven un momento. Madre mía, y yo. Estamos allá, está afectado el cigarro ya, ¿eh? Seguro. Está guapo el coche amarillo ese, ¿no? Ese es horrible, da asco verlo. Ya, el moro. ¿Qué pasa, Saiko? Madre mía, tío. ¿Y qué pasa, loco? Aquí estamos, de fiesta un poquito, descansando de la coja. Oh, vaya aquello. Ya ves, he trabajado un poco, no tengo mucha ganas de ir a trabajar hoy. No, no, ya te veo. Pues mira. Has cambiado la cara de esta, ¿no? La chaquetilla. La pobreza, y yo. La cosa mala, ¿eh? Ahora vengo. Voy a llegar mañana a la huesta. Venga, ten cuidado, Ico. Tío, por ahí arriba, por Paleto, no hay nada. Margún, que ve por ahí. Ve, mira, yo qué sé, yo es que soy de aquí. ¿Tú eres de ciudad? Claro, niño. Bueno, te lo dinero. Bueno, no guardo por ahí. Bien, Jen, ahí vamos, ya vamos muy bien. A ver si. Ah, Seiko la hice, pero bueno, tu colega te lo puede comentar, ¿sabes? Lo que pasó más o menos. No vayas a llamar a Andrés. ¡Andrés! ¿No? ¿Qué pasó? ¿De aquí te apostamos yo? Ya, el del pelo azul. ¡Va, yo! Tía, ¿y yo qué pasa? Te está buscando muy buen mecánico, pero no te he encontrado. No, es que voy a ellos. Ya va todo ciego. No le pisa, no le pisa. Ponte de reportero, ¿eh? No, me podría poner reportero, ¿eh? Tienes que conducir, ¿eh? Ahora el camión sí, de la basura. Yo conduzco, tranquilo, tranquilo. ¿Se va borracho? Un poco. ¿Era que era mecánico? Se ha mareado, se ha mareado. ¿Podéis venir un momento conmigo? Aquí dentro. Yo creo que vaya a llevar dos ciegos. Seiko, pues es que ha habido por ahí una mano negra. Como si era mecánico, no, lo digo, porque como he visto que no hay ninguno, me voy a cagar ya en los muertos de todos mis empleados. Me voy a empezar a partir cuello. Está hablando ahí mismo con una chica. ¿Dónde está? Oye, que nos está llamando, ven. Acércate. Yo voy a dar una vuelta por ahí una tienda, ¿eh? Adelio. Tírale. Buenas, sígame. Dime, dime. Pasa, amigo. Va, Miguelito. ¿Me llamas tú, no? ¿Tú cómo te llamas? Ah, ¿no vas a llamar tú? No, te llama el otro. Hostia. Te llama el que ha sido para allá. Para allá. Cosas de arriba, al parecer. Hostia, mira. ¿Has visto esto? Mira. Oye, que sí. ¡Ya! ¿Has visto? ¿Ves? Ah, ¿has visto? Yo tengo una de estas. Ya. Pero no la saco, me llevo esta.
Es a la que me llevo yo, a ver. Ah, pero después la lleva, ¿no? La tiene todavía. Sí, eso sí. Y la marihuana aquí. No tengo ni puta idea. ¿Y la marihuana? No tengo ni puta idea. Gente muy peligrosa, ¿eh? Sí, sí, por ahí. Tú necesitas dinero, yo te doy dinero. Ah, yo no. ¿Vale? Mira, mira. ¿Has visto el coche este, azul? Aguay. Es el mío. Esto está feo, ¿eh? Lo he comprado. Vale. ¿Qué pasa, compañero? Estas son... Vente, ven, que te voy a contar una cosa. Buah, me acabo de hacer. Me acabo de hacer una tienda que flipa. Me he quitado hasta la máscara para que sepan que soy yo. Oh, vea, que yo tengo un chulo, ¿eh? Es chulo. Si no, ven, vea, me voy. Te pego, no, si te algo, estoy el mecánico, ¿eh? Si no, necesito, pa. Venga. Yo puta el niño, ¿eh? No es chulo. Dice que está quitada hasta la máscara, ¿eh? Sería por el follow. Hasta luego, piche. Hasta luego, máquina. ¡Oh, oh! ¡Morano! Me doy una vuelta para allá. Este tiene que saber dónde están los puntos de droga y demás. Llega a la policía primero. ¿Es que algún policía? ¡Calvo! ¿Qué, tío? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué sea calvo, tío? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, buenos días! ¡Hola! ¿Qué cojo? ¡Hola, buenos días! Dígame. Veo que venía para sacar un pasaporte. ¿Se puede quitar la máscara? Dame un pulsito, hombre. Ahí va. Hola, buenos días. Ahí está. Perfecto. Y es que vengo a sacarme el pasaporte porque voy ahora para de acá, ¿sabes? Que me ha fichado Alonso para limpiarle allí las ruedas de los cascos, vámonos. Hostia. Que corre, bueno. Corre ahí en Arabia Saudita. Sí. ¿Eh? Bueno, pues vamos a gestionarlo. Sí. A ver. ¿Qué pasa, pues? ¿DNI? Raúl Hueco. Hey, ese soy yo, Raúl Hueco. Muy bien. Voy a cargar esto, chavales, que si no, esto no arde, ¿eh? Ya no es calvo, él es casco. Muchas gracias por el follow, Chris. ¿Qué pasa, galán? Vámonos, chavales, nos faltan 5 suscriptores para hacer 80. Así que si tenéis Twitch Prime o os queréis suscribir, simplemente solo le tenéis que dar y ser de la familia Espojita. No veis anuncios ni nada, ¿vale? Es un dos limpio. Yo, papá, tío, yo me metí contigo. Vale. ¿Trabajo o vacaciones? ¿Trabajo? Trabajo. A ver. ¿Qué te pasa, vago? Me parece el pay. Vale. ¿Cuántos días aproximadamente estará fuera? Pues a ver. 3 más 2 son 8. Por 15, 32. Menos 4 días que vengo de para atrás que no cobro. 50 días más o menos. 50 días, hostia. Ah, bueno, vale, entonces... hacía cálculo, ¿eh? Bueno, entonces es una estancia a corto plazo, son menos de 3 meses. Sí. Vale, pues. ¿Eso por qué? ¿Porque tengo que desgrabar algo? No, no. Para hacerle el visado. Ah, sí. Vale, pues a corto plazo. Vale, pues lo imprimo. Que salga guapo, ¿eh? Pero si ya está suscrito con otra cuenta. Está suscrito con otra cuenta ya. Aguantando abusos policiales. Vale, le he puesto la misma foto del DNI, ¿vale? ¡Ahora mismo! Raúl Hueca, es hueco, coño.
Ya está, caballero. Toma. Gracias, hombre. Venga, tenga buen día. Me voy. Y yo pongo ruido ahí aquí en esta comisaría, ¿eh? ¿Quién suelta? ¿Sí? Nada, hay mucha gente trabajando, hombre. Ahí. Gracias, hombre. Al socio, era mucha avaricia y rompe los negocios. ¡Ay, ay! Vámonos para arriba. Vamos a hacer una inspección, chavales, en el mecánico de las nuestras. Voy a poner el casco. Dale, ay, ay. Vamos a hacer una inspección de las nuestras. ¿Dónde está esto? Una chaqueta ahí de trabajo no tiene. Ponte chaqueta, ello. A ver. Una chaquetilla. ¿Cómo cuál, tío? Y ponte gafas. A ver, tengo como una chaquetilla ahí, como si fuera de ayuntamiento. A ver. El peto de obra. ¿Y dónde coño está el peto de obra, tío? Eso será una camiseta, ¿no? ¡Oh, me lo he pasado ya! ¿El peto de obra dónde está, tío? Por el follow, Lonely, por el follow. ¿Dónde está el peto de la obra, tío? No hay, chavales, no hay. Joder, tío, me estoy mareando con los dos sonidos, tío. Oh, una de tirante. Chiqui, muchas gracias por el follow. Casco amarillo o blanco. Blanco no, que se ve de reojillo. En chaqueta al final. Camiseta no es. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Cómo estamos, Guillo? ¿Qué pasa, Pablo? A lo mejor ni tienen peto de la obra. Se pone follow, Wither. A ver. Peto aquí de la obra no hay, Guillo. Que pago ahorita la foto. De mía, ¿qué quiere? Camiseta así mismo, ¿no?
¡Chaval! ¡Soy... ¡Soy Torbañí! ¡Vámonos! ¡Trabajo en la obra, a ver! ¡Ey! ¡Ahí va, Torbañí! ¡La bota, Torbañí, loco! ¡Vaya! ¡Qué buena bota! ¡Hola, buenos días! ¡Hostia! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hey, ¡bueno! Me presento, soy Rogelio Rodríguez, del Ayuntamiento. Bueno. Vengo a hacer una inspección de seguridad del establecimiento, caballero. Empieza por donde quieras. Vamos a ir mirando. Ya no la carpeta esta. O sea, la música la tienes muy harta, ¿no? Pues sí. Eso no voy a tener que anotar, ¿eh? ¿La música? ¿Por qué? ¿Qué pasa la música? Hombre, que si le pasa algo a algún trabajador, esto... Uy, 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 uy... Ya vamos anotando cosas. ¡Se va a volver loco! ¡Mi madre! ¡Socasío! ¡Qué susto me has dado! ¡Me cago en la leche! ¡Muchas gracias por ese 10, gracias! ¡Que de momento no tenemos ningún rey de iglesia contratado! ¡Hostia! Y no hemos puesto ni mensajina. ¡Muchas gracias, tío! ¡Pues nos quedamos a 10 euros, chavales! Primero que no los papeles de quien te ha dicho que vengas aquí. ¡10 euros para ser el sorteo de ese GTA Online! ¡Muchísimas, muchísimas gracias, tío! No menciona ni menciona. Esto anotado ya también. Vamos a seguir. Pero ¿cómo que anotado? Que yo quiero que me diga. Yo quiero ver la orden de quién te ha dicho que vengas aquí a revisar. Al ayuntamiento, caballero. Si usted tiene algún problema, abre con Federico. A ver. García Lorca. A ver que le vaya yo mirando esto. No me moleste usted mientras estoy trabajando, ¿eh? Que estoy funcionario. Puedo llamar a la policía, ¿eh? Vamos a ver. Esto está suelto, Guillo. Esto está suelto. ¿Qué hace, nene? ¿Qué pero eso bueno, caballero. Pero que eso es el coche de ellos. Eso está suelto, ¿eh? Eso está qué suelto. Qué suelto, cabrón. Que eso es la caja de luces. Mira, mira, ¿cómo está mira suelto? La goma suelta. Esto es un peligro, ¿eh, caballero? Esto es un peligro, ¿eh? Pero que eso es, me cago. Es becarios, no. Aquí becarios, no. Y esto aquí en el suelo se puede tropezar y hacerse daño. Becario, no van a enviar becario de turno, esto no. Vamos a ir tomando nota, vamos a ir. A ver, me vas a decir la libreta de pero. Sí. La paga del teléfono. ¡Hostia, va! Me cago en la leche. Muchas gracias, tío. Nos quedamos a 10 euros. Vale, esto por aquí anotado también. Las cajas esas que contienen, caballero. ¿Cuáles? A ver, ¿con quién estoy hablando? ¿Con el dueño del mecánico o con alguien que trabaja? Échame, compañero, tira para atrás, déjame a mí. Ah, vale. Compañero, esto está regularizado, esto de subir los coches y me va a caer encima, ¿eh? Aquí, pues claro que está... A ver, y esto te parece que está bien. Ah, perfecto. Está aquí bien puesto, como tú has visto, que tengo que yo presionar todo esto. Vamos a ver por aquí. Vamos a escuchar. No, esto no, que está aquí esto. Un momentillo. A ver, la bajante, bajaría. A ver que tengo yo aquí. Espérate, a ver. No, por aquí no baja la bajante. Tengo que mirar que no haya obstrucción, ¿eh? Pues el perro, ahí me va a morder el perro. Yo y el perro, ¿dónde salió? Vamos a ver. Vale. ¿Qué pasa, Giorgio? No te quiero ni ver. Vamos a ver, espérate tú. Vamos a ver. Esto hay que mirarlo, ¿eh? Ay, no te preocupes, hay que romper un poquillo aquí el azulejo. Esto, o me lo va a dar el ayuntamiento o me lo hago que hay. Vale, perfecto. Vamos a tomar nota. Hago la vida en santa con la libreta. Me cago con Dios. Vale, perfecto. Nada más.
Los tubos estos, de aquí no los tiene usted bien puestos, lo del gas esto, ¿eh? De parte de la chica del vanilla que te este. Folla. Un respeto, niño. Esto de aquí. Hoy voy a tener que dar con el martillo los cinco, El oxidado que tiene a la izquierda. Esto oxidado, esto que hace aquí. Ah, pues te espero la vega de la chatarra, cada vez que están ahí también los parachoques antiguos. Estoy esperando que me viene el martes. Uy. Dale una patada, verás lo que le pasa a eso que está oxidado. Voy a tener que hacer un informe negativo, Negativo. ¡Mira la libreta! ¿Será mi culpa? ¿Será mi culpa que desde cuándo se nos va a hacer nada más que los martes? Ay, las luces están todas hechas porbo. ¿Qué porbo? Si son focos, nene. Esto es como en YouTube, Pues esto va a ser un informe negativo, caballero. Negativo, dice. Vamos a ver, esta puerta, mira, esta puerta está bloqueada. Esto está bloqueado, Esto de ahí, esto de la emergencia, aquí no puede uno salir. La emergencia, si la emergencia es aquella. Mira, ve, aquí pone si eso de emergencia. ¿Sabe inglés? Esto ahí pone exit, que yo tengo el graduado. Sí. ¿Y exit qué significa? Salida. Salida. Pues ya está. Y no hay salida, mira que no puedes abrirla, mira. Ah. Mira. Es que no sabe abrirla, Esto va puesto también ahí. Va por sensores, ni de rayas. Vamos a ver, ¿qué va por aquí? ¿La pintura? ¿Utilizáis mascarilla? Sí. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Rogelio Rodríguez, del ayuntamiento. Encantado. ¿Trabaja usted por aquí? Sí, es un empleado, aquí. ¿Utilizáis mascarilla cuando pintáis los vehículos, caballero? Claro. Claro, va con spray los vehículos. Se pintan justamente cuando... ¿Lo puedes dejar de tirar libretas en el puto suelo? Mano, cállate, te conecto la libreta. Sí, porque luego que la vas a recoger. A mí no, lo paga el ayuntamiento, esto luego lo vendo yo en el chino, me dan 50 céntimos cada uno. Vamos a ver, perfecto. Que se pide cuando... Que no tenés visión de futuro, por favor sigue aquí. Perfecto. Pues esto caballero lo voy a tener yo que poner aquí en nota y le van a cerrar loca, cuidado con las libretas. Cuidado con las libretas. Con las putas libretas de Dios, que están las suertas, ¿sabes? Se cae. Escúchame, nene, yo por esto ahora mismo, al chino socio, hermano, esto me saco yo por lo menos 20 pavos, hermano. Ya está para la hamburguesa, al Amazonas me voy. A ver, vamos a hablar tú y yo, que tú eres aquí el que corta el bacalao. Vamos a hablar. Hermano, pero que te quede ahí, que somos dos, no, es una cuestión de dos, no de... Tira para el fondo. Sí, sí. ¿Qué va a pedir dinero este día? Mío, déjalo ahí. Escúchame, Lucas, te va para atrás. Ni se te ocurra salir, el metro. Hermano, ¿qué hace dentro? Vienen todos para afuera. Se lo va a pedir dinero, dice. Otra vez está el chaval, este ya atrás, Sí. Ah, vamos a ver, Lucas. Ay, me voy a dormir. Dentro. Todo puto, yo bajo el arma. Escúchame. Chaval, agárrame. 12. Escúchame. Escúchame, una cosa te voy a decir, Lucas. 2 escopetas tengo. Tira. Yo 3. ¿Vas a tener 3? Tengo 10, la polla más grande. Eres negro, no cuenta, sí, tira. Sí. Bueno, dime. A ver, caballero, esto es un informe negativo que va a ir para el ayuntamiento, Pero qué informe negativo, si esto es todo perfecto, ¿qué me estás contando? Si esto lleva años que estoy yo junto aquí abierto. Ahí va a tener usted que pagar por lo menos. 400.000, ¿eh? 400.000. Bueno, eso lo tengo que pagar mi jefe, no yo, así que. Yo soy el jefe de equipo, hermano, yo no soy el dueño del taller. Ah, tú es que nos manda, ¿no? Claro, yo soy el segundo al mando cuando el jefe no está. A ver, yo por 200.000 me olvido de esto, ¿sabes? Por 200.000, tú te vas a pillar. Yo, si quieres, te dejo 60.000. Yo me olvido de esto, ¿sabes? Yo, si quieres, te dejo 60.000 ahora mismo. No, esto es nuevo, que lo han implementado hace poco, Que le cierran el local, Me va a cerrar, yo, si quieres, si te olvidas de esto, te doy 60.000 ahora mismo, así, tranquilito, para ti. Venga, vale. ¿Vale? Vale, vamos al banco. Yo le espero aquí, que no le vaya que te digan algo. Venga. ¿Estamos todos tuyas? Sí. Me deja ir al banco. Venga, ahí la tiene abierta, hombre. Venga. Hola, tío. ¿Qué pasa, mami? Hola, tío.
Gracias por el follow, paga Sofía, Sofía Altamira. Porque sí. Miau. Servan, si pones modos de silencio, viene bien y a ti te va a gustar con mi plomo. ¿Qué es que hace aquí apuntando? ¿Qué? Pues chaval, lo vamos a sacar 60.000 por lo menos, ¿Qué pesado eres? Escúchame, va. ¡No! Va a entrar adentro y va a coger todas las libretas. ¡No! ¡Calla! ¡Piaun! A ver si me puede. Nos vamos, ¿eh? Al Illuminati. Ese no se entera, ¿no? De que lleva casco. Sí, ya lo sabía. Bueno, está todo en orden, ¿no? Sí, la verdad es que tiene usted un local espléndido, caballero. Me ha visto, como te he dicho. Le daré el informe positivo. Muchas gracias, venga, caballero. A usted, caballero. Hazme otra vez vanilla, loco. Lo malo que no me van a pegar. Parecía como sacar una la vida, chavales. Sí, Mangel. Pues la verdad es que sí. ¿De quién es? Mío. ¿Y qué? ¿Por qué lo aparcas en la acera? Porque a ver, yo le comento, yo he venido aquí con voy a guardar el dinero. Esa comisaría, no, seguro que entra. Bueno, yo si entra, yo estaría ahora ahí, tío. Me cago en la puta, tío, pero ¿qué hacemos, tío? ¡Pagali! ¡Como a tu madre! Hostia, pobrecillo, Vale, ya está. Vamos a sacar de aquí el dinero. No, coño, tengo que depositar, no me dé. Depositar. Así se saca el dinero uno, chavales. Va a hacer una inspección de trabajo. Vamos a la comisaría, vamos a la comisaría, vamos a darle ruedas a la comisaría. A ver, tío, sin mañana, por lo menos, ¿eh? Qué guapo esto del 111, ¿no? 911, tío. No, tienen que ser dos para poder robar. Joda, que me estoy llamando a mí mismo. No, me voy a estar llamando a mí mismo. Cabrón, tío, ¿qué te está llamando a ti mismo? David, bien duro, a ver. Sherry, pues creo que sí, me estaba llamando a mí mismo, No. Creo que me estaba llamando a mí mismo. Quédate de ahí, venga. Quédate de ahí, bicho. Estás ahí. No para de ladrar. No para de ladrar. Ah. Gracias para el follow. Gracias por el follow, Chris. Y chup. Tope, hay otros colores aparte de amarillo que te gustan. Verdad, muy del ayuntamiento no parecemos, chavales. Mucho del ayuntamiento.
Hostia, es que se buguea las notas ahora. Venga, ayuntamiento, loco, déjame libreta. ¡Alexito! ¡Qué wea! Vaya, ¿qué dice, chileno? La libreta. No, no viene el poli, yo creo que está por ahí ocupado. O sea, está por ahí ocupado, nos vamos a ir a Manila. Creo que está ocupado, ¿eh? Buena libreta, hemos dejado ahí, ¿eh? ¡Venga! ¡Giorgio! A ver si es verdad, tío. ¿Qué pasa, Raúl? Dale, si no me pegan ahora, dale. ¿Este chileno? Está cerrado. Ah, yo qué sé, como no tiene ningún cartel. ¿Está cerrado? Oye, ¿y aquí los badulaques es de gente o no? ¡Hola, mi amor! ¡Estás viendo pan de solo! ¡Puto chileno de mierda! ¡Yo, Carbo! ¡Cada ahí que te van a atropellar! ¡Y yo, que no tenía por qué morir! ¡Déjame ser todo el mundo! ¡Ay, ay! ¡Mira el chileno cómo paga su huevo! ¡Ole! ¿Qué ha dicho? ¡Muchas gracias, chileno! ¡No! ¡Mira cómo se gasta el dinero! ¡No como tu gitano! ¡Que tienes más dinero que la Koplovich! ¡Mira, mira, chileno! Y tú no... Yo, ya están todas compradas. ¡Muchas gracias, chileno! 8 meses ya, loco. Bien santo, cómo pasa el tiempo. Ah, buenas tardes. ¡A usted la mierda! Hostia, yo, ¿es bueno, una amenaza en la gente? De marcha. Venga, rechoncho. ¡Que vaya! Hasta luego. La próxima que me llame rechoncho se viene al calabozo. ¡Pero que yo no, tío! ¡Pedazo zoom normal! ¡Que ya te he escuchado! Hostia, lo que te ha dicho. ¡Ya sé yo! ¡Ya lo van a detener! ¡Mira, mira qué bueno! ¡No es el puto madero, primo! Ay, por Dios, se ha escondido. Yo, ese te palo que yo, que estás gordísimo, loco, ocupa toda la puta calle. Chino y gordo. Mira, 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 se escapa. ¿Quién? Ay, por favor, el rubio. Míralo. Madre mía, ¿cómo va a subir al poli, loco? Pobrecito, hombre. Poli, loco, ahí. Ya volverá. ¿Dónde está el poli ahí? A lo mejor te va a sonar el policía, teléfono. ¿No? Espera un momento. Bueno, ya saben. Bueno, ya han visto, ¿eh? He hecho por supuesto, a su compañero. Del miedo que le he dado. No, no es nuestro, o sea, compañero. ¿La gente y sus compañeros? No sé, estaban aquí hablando con un. Yo no te... Hola, ¿por qué? Es una calle libre. Pero, rechoncho, ¿por qué te molesta que te digan rechoncho? Es que no entiendo. ¿A quién se está dirigiendo, caballero? A usted, te estoy diciendo que pelirrojo te llama a este. El que está. Te ríen del pobre. Ah, que sí, tío, pobrecillo, tío. ¿Qué dice, rechoncho? ¿Qué cigarro? ¿Qué dice? Gente. ¿Quién me llama? Yo, tu cara, ¿no? Que le están diciendo que no, que el rechoncho es usted. Ahí pues voy a comisaría. Madre mía. ¿Qué? Está perdidísimo. Yo voy a comisaría, sí. Estamos perdidísimos, perdidísimos. Espera allí, jefe. Ay, Dios mío. La boca de ponio. Rey Esponja, cuando puedas venir de nuevo y que te dé mi número, Alecito, suscríbete. ¡Uya! Todavía no tienes 10 suscripciones regaladas aquí como en el de este, ¿eh? Pero aquí... está viendo tiros por ahí. Groen ha salido de la cárcel, Gromy ha salido de la cárcel. ¡Ay, mierda! Ahora que me haya salido bien. ¡Ay, ahora!
Y en Faceit, anda ya, gitano, que no estás ni suscrito, loco. Bueno, de eso al otro continente, cuidado que te mate de nuevo con un rifle, ¿no? ¡Ah, sí, huía! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Prepárate, prepárate, que te voy a manejar! ¿Dónde está este? Aquí. ¡Prepárate, huía! ¿Cómo ha ido? La venta rinde... La venta rinde la gente. ¡Que te caes ya, Angelito! ¡Que no me cuentes milonga! Y tú no puedes... Yo no puedo comprar una tienda, chavales, porque pues, ya están todas compradas. Si no recuerdo mal, creo que están todas compradas. ¿Y yo? ¿Qué pasa, loco? Que el policía falló en una persecución. Anda, y yo aquí esperando, tío. Bájate a la... ¡Ujía! Muy feo me parece eso, ¿eh? Pero no sé si ven... No sé si viene, ¿eh? Ah, no, vamos a dar una vuelta. Ya que estoy bien a buscar comida, ¿eh? Mira, ahí venga, ahí viene, viene. Hasta luego. Hola, buenos días. Dígame, caballero. Sí, me presento, soy José Luis Benavides, del ayuntamiento. Sí. Es como, si se queda por aquí al lado, mire, traemos aquí para hacer un informe del estado de la estructura del edificio que cumpla todas las normativas de incendio y de tener las cosas en buen estado, caballero. Ya no puede ver aquí el papel. ¿Eh? 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 Aquí lo pone, caballero, que tengo que ver el edificio. Ah, a ver, me enseña el papel. Sí, ahí se me ha caído, ahí lo tiene usted, caballero. Vale. José Luis Bonavide. Del Ayuntamiento de Los Altos, Massachusetts. No, se me coge el papel. Este nos pilla. Hágame el de este, me loco. Que voy a entrar con la guitarra. Que me den pa' bujía. Vale, pues bueno, proceda. Guardando para. Vale, vamos para adentro. Así me puedo estar proceder a abrir las zonas, claro. Sí. El chile no se está conectando, el cabrón. Arte, policía. Vale. Oye, señor policía, ve por aquí que habéis poco. ¿Tú necesitas un policía ahora que entre extraoficialmente? Ahora mismo, no. Yo te he hecho un cable en un momento. Creo que va a entrar alguien ahora. Bueno, ¿qué quieres mirar? A ver. Tengo que ver las bajantes y la zona de salida. ¿Ahora? Ahora. A ver, bueno, te tengo que cachear antes de dejarte pasar por la zona. Ah, sí, yo llevo una pistola, pero es de seguridad. Como soy funcionario, me suelen pegar mucho, ¿sabes? Sí. Dinero negro llevas. Pues eso es que me lo ha puesto alguien, seguro. Bueno, pero esto te lo requiso. Sí, sí, yo lo necesito, pues. Sí, Juanita. Vale, pues ya puedes pasar. Luego te la devuelvo. Un momentillo, a ver que yo veo aquí. Yo creo que por aquí tiene que... Espérate que poco. Bueno, espérese un momentico, que ahora viene. Ahora viene un superior, ¿vale? Sí, yo sí quiero ir mirando por aquí, ¿sabéis? Sí, vaya mirando por el lobby, sí. Sí. A ver, esto. ¿Por qué? Esto no suena agua, ¿eh? A ver. Uf, por aquí parece que baja algo. A ver. Ay. Ahí va, goza. Vamos a limpiar un poquillo la zona. A ver. Esto se pone así. Ay. A ver. A ver, vamos a ver. Para de picar. Espérate que venga el superior, anda. Tranquilo, hombre, que yo controlo. Para, no piques nada. Gracias por el follow. Espérate. Para, no, hombre. Oye, dime. Tendrás por ahí un par de bocadillos, ¿no? Que es que el sueldo no me daba para comprar pan. Sí, toma, hombre. Está la cosa muy mala, el ayuntamiento no nos paga desde hace ya 15 días, a ver. ¿Por qué? Pues. No lo sé, Raúl, ¿eh? Es poco.
Llorando. ¿Y eso qué es? Ah, vale, eso que es bueno, ¿no? Anda. Vale. Esto es lo que no te dan aquí. La comisaría va a comer. Muy bien, tú necesitas un policía bueno, me llamas a mí. A ver. No, usted si quiere. Pues que no pique, no pique, no me pique nada, hombre. No me pique nada. No, para, hombre, que está esto de Shola un poco yo pago la es el curatón, hombre. No pique nada, espérese, espérese. Calma, vaya que viene el chino, ya verá, viene el chino, vaya, verá. Mira, se me sienta aquí, tranquilito. Y vale, espera. No me preocupes, hombre. Esto lo arreglo yo también. Oye. No me pique nada, hombre. No mira, pique. Puedes irme. Ahora voy a una foto de luego de acá, luego, mira. ¡Ah, oh, foto ahí! ¡Eh! ¡Sonríe! No me puedo hacer fotos en comisaría, hombre. Es para el ayuntamiento, hombre, no te preocupes. Muy para ver que esté bien estado. Se ve que alguien ha hecho la gracia. Bueno, menos mal, me he metido un euro sin problema. Vale, sí. Por sonsonete, no me abuía. La mañana me llevo. Adira, date una. Hombre, no me pique nada, hombre, no me pique nada, no me pique nada. Es el sonido con la boca. No, no me pique nada, hombre, deje de picar. No me pique nada hasta que le venga el superior, hombre, a decirle algo. Míralo. Es que yo tengo que hacer mi trabajo. A ver, dígame. Hola, buenos días. Mira, soy Gustavo Benavides del ayuntamiento. Sí. Van a hacer una revisión de que tengan las horas de salida perfectamente, que la bajante esté bien. ¿Y el aviso del ayuntamiento? Sí, se lo. Por aquí está, espérate un momentito. A ver. Aquí está. Ahí lo tiene. El Ayuntamiento de Los Altos, me manda el alcalde. Bueno, el alcalde no, va bien el funcionario. ¿Cómo se dice? Claro, que no me acuerdo nunca el nombre. José Torralba me envía. Es el concejal de urbanismo, ¿sabéis? Déjeme su documentación, por favor. Sí, hombre, creo que sí. Parece ya la miraré si el ayuntamiento había concertado esta inspección, porque como comprenderá no voy a dejar entrar a alguien que se me planta así como así. Pero sé que tengo la credencial en la moto. La traigo un momento. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos, no? Nos vamos, ¿no, chavales? Nos vamos, ¿no? ¿Qué le voy a dar? ¡Si me llamo Raúl Hueco! ¡No me voy a ir! ¡No me voy a ir! Sí, mi pum. ¡Pipum! ¿Qué dice loco? Vámonos, chavales. Nos quedan 3 suscriptores nada más. Uy, 3, no, 4. 4 suscriptores para ser 80. Vamos a ver si conseguimos llegar, chavales. Si tenéis Twitch Prime gratis, ¿vale? Suscribiros. Y aparte, no veis anuncios ni nada. No, la pipa la traigo. La pipa la traigo. ¿Es que me ha quitado la pistola? ¡Hostia, la pistola! ¡Que me la ha quitado! ¡Que me ha quitado la pistola! ¡Hostia! ¡Será cabrón! ¡Mi pistola! ¡Que me metan en la cárcel, pero que me den la pistola! ¡Será cabrón! ¡Que me ha quitado la pistola! Ah, ¡hola, buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!
Sí, busco a su compañero. Hemos estado hablando antes con él y tiene... Me ha requisado la pistola porque voy a hacer la revisión. ¿Ah? Nada. Pero que escucho. ¡Hola! ¡Hola, policía! No lo escucho, ¿eh? Sí, tío, me ha quitado la pistola, claro, el tío ahora dice, sí, corre, corre. Sí, soy Raúl Hueco, vengo a hacer la inspección de seguridad del establecimiento. Ah, mira, aquí está su compañero. Hola, buenos días. Mire, traigo aquí las credenciales, hombre. Mierda. Un momentillo, hombre. Joder, nunca me acuerdo cuál es. Mire, aquí tiene usted mi DNI. Deja un momento, voy a buscar la base de datos. Raúl Hueco, del ayuntamiento. Vale, vale, por cierto. Yo no tengo ningún aviso del ayuntamiento que van a hacer una inspección, así que... Es que la inspección son sorpresas. Si no, nunca pillamos a nadie. Oye, su compañero tiene mi pistola reglamentaria. ¿Y por qué un funcionario del ayuntamiento viene armado? Pues porque me pegan. El otro día fui al puto club y me pegaron. Bueno, pero como comprenderá usted. Es por seguridad, el ayuntamiento me ha dicho que la puedo llevar. Tengo licencia. No se preocupe. Bueno, de un momento. ¿Ya, la pistola? Un momentito, hombre. Que la pedía, ya verás que me quedo sin pistoles en la cárcel, ya verás, tío. Espera tú. ¿Y qué viene usted a mirar? Vengo a presionar que usted tenga por la salida de MS en buen estado. Lo de los bomberos también, el agua. Que usted tenga pues la cerda en buen estado. Un poquito de todo, la bajante que esté bien, porque normalmente se suele atascar en los años venideros. A ver. Pero que si usted no quiere que lo arregle, yo no lo arreglo. Yo pongo que usted no me ha dejado entrar, pongo su nombre, me lo firma el papel y me voy yo ya, ¿eh? Deme el papel y se lo firmo. No quiere usted, ¿está seguro? Esto es una multa de 300.000, ¿eh? Tú verá. Bueno, a mí hasta que el ayuntamiento no me haya llegado a mi inspección a la comisaría, yo no dejo entrar a nadie. Pero si se lo estoy diciendo yo. Mira, el papelito que me ha entregado no parece muy cierto. Si lo pone aquí lo pone. Vale. Aquí lo pone. Espera un momento, no se vaya, un momento. Vamos a ver si el papelito es de verdad. Vaya, aquí. ¿Cómo pesas tú, gorda? ¿Qué gorda eres? Ya, me da la pistola. Dígame. A ver si me puede dar la pistola, hombre, que tengo un poquito prisa. No, espérese, hombre. No. Sí, espérese. No, tengo que marcharme, que me estoy... No, se cancela, no se preocupe, que se cancela esto. No se puede marchar. No me haga usted sacar el martillo. Si me toca con el martillo, tendrá problemas. Deme usted la pistola, hombre, que me tengo que ir. Un momentito. Pero que me está llamando. ¡Ay, mi mujer! ¡Dios mío, que se ha puesto de parto! El tercer niño. ¡Ay! ¡Dios mío, sí! Voy para allá. ¡Qué desgracia que esté en una inspección! No, la boca se la hemos hecho dentro de la SLB, ok. Pero tengo que mi mujer ha parido. ¡Que ha parido! ¡Es un niño! ¡Mira qué carita tiene mi niño! ¿Ya ha parido? Madre mía, pero si hace un momento se pone de parto y ya ha parido. Ya es la tercera vez, eso ya está acostumbrado. Jefe, que me tengo que ir, no se preocupe. Que ha parido mi mujer. Se la dejo pasar. ¿Qué pasa? Que me tengo que ir, que mi mujer ha parido. Bueno, no se preocupe, que está malo de los médicos. Venga conmigo un momento. Que me tengo que ir, que mi mujer se pone triste. Bueno, puede esperar un momento. Dígale que está trabajando. Venga conmigo. A ver, ese papelito. ¿Qué? El papelito. ¿Qué estamos jugando a los detectives? No.
no tengo aviso del ayuntamiento. El papelito es falso. ¿Y viene usted aquí a revisar la comisaría? Que eso no es falso, hombre. Eso es lo que me mandó el ayuntamiento. ¿Qué? Mire, le voy a abrir la puerta y se va a marchar. Si no, le voy a abrir otra puerta, pero va a ser la de la celda. ¿Qué dice? Que le voy a abrir la puerta a la comisaría para que se marche y no vuelva. Bueno, me. Tú esto verás. Yo, el concejal, yo le voy a decir que mi mujer se ha puesto en parto y que no pasa nada. A ver. Venga, afuera. Pero mi pistola. Su mujer está de parto, vaya. Pero necesito mi pistola. Corra, corra, corra la mujer. ¿Te has visto la pistola? Venga, se me ha puesto mi mujer de parto, ahí me van a pegar. Pero vaya, vaya, corra. Corra, corra. Necesito la pistola. ¿Pero para qué le va a disparar al niño? No, por si acaso me pegan en otra inspección. Dámela, hombre, cuéntame, que me tengo niño. Yo qué sé, o sea, torral o algo así, no sé. Pero por 50.000 yo puedo hacer la vista gorda y no hago la inspección, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Jefe! ¡Jefe! ¡Policía! ¡Policía! ¡Que me han robado la moto! ¡Me cago en los muertos, Satanás! ¡Que me han robado la moto! ¡Policía! ¡Oh, no! ¡Que me han regalado la... ¡Me cago en tu madre! ¡Ah, que me han regalado una suscripción a Trimeleme! They have given 3 gift subs in the channel. ¡Es el bot! ¡No! Cabrón, yo creo que eres el único que le ha regalado una suscripción a un bot. Muchas gracias, Buía, igualmente, loco. Que ya estamos a 3 suscripciones. ¡A 3! ¡A 3! ¡Policía! ¡Policía! No se esconda, si le he visto que está ahí escondido. ¡Policía! 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 Por favor, una ayuda. ¡Que me han robado la moto! ¡Que me han robado la moto! Mira, el cabrón, ese la tiene, esa moto es mía. ¡Ey! ¡Tú, qué haces con mi moto! ¡Ah! ¡Ey! ¡Me va a robar la moto, no! ¡Tu moto estaba en la bencinera ya! ¿Cómo que te han robado la moto? Si esa está tu moto, a ver. Estaba ya tirada en la bencinera. Pues me la habían robado y este me la ha traído. ¿De verdad? El chileno. Estaba en la bencinera allá. ¿Está la vecinera allá, boludo? Móntate, anda, móntate. Me ha pegado un susto mi primo. Oye, policía. Dígame. ¿Está usted solo? Un poquito, la verdad es que sí, ¿eh? Bueno. Díselo, chileno, díselo, díselo. ¿Te ves por no solo? Dígame, sí, sí, un poquito solo, sí. ¿Por qué? Díselo. Cuentillo. Díselo, chileno. ¿Qué? Dile, bajo. Dile, ve por no solo. Hola, mi amor, usted ve por no solo. Mira cómo anda la motillura, jefe. Toma, te voy a dar un cuchillo por si te pone alguno tonto, ¿sabes? Puedes hacer algo. ¿Dónde coño está mi cuchillo? Que el cuchillo también me lo ha quitado. Me cago en su prima, voy para allá. El cuchillo me lo ha quitado. ¿Qué va? Te quitaron toda la agua. ¡Policía! Ya no está aquí, me voy a quedarla bien. Mira lo molón que está ahora streamer con su poita. ¡Qué cabrón eres, Buía! La gente deseando que le caiga una suscripción y tú vas y te la regalas al bot. ¡Qué cabrón eres! ¿Qué hueá ahora vaya a bailar esa? AMC, na, 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 sí, ya lo veo, tío.
Ese es el qué. Vaya a bailar esa lanza. Dale pistola que tienes en la casa. Yo tengo pistola ahora. ¡Ay! ¿Tú qué haces con pistola? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién te dio eso? ¿Quién te ha dado eso? El primer día, weón. ¿Pillamos esto de aquí? Fíjatelo. No, no, no. ¿Pillamos esto de aquí? Ah, no, no, que hay puerta de atrás. Hola, mi amor. ¿Estás viendo con nosotros solo? ¿Qué pasa? ¡Buenos días! ¡Hostia, vámonos, corre, chico! ¡Vámonos! ¡Hay dos policías! ¡Corre! Corre por una tienda. Mira, viste, ahora parezco gitano. Tengo que aprender a hablar como los gitanos. No, no, tío, si yo soy tu padre, párate, 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 que soy tu padre. Párate, que soy un diablo, que soy tu padre. ¡Bujía! Me cago en la bien. ¡Chavales! Pues decirle a Bujía que me envíe los 10 euros en vez de regalar dos subs y sorteamos un GTA 5 entre todos. Y si él decide un por 2, un por 3 para la suerte de los subs, pues ahí va. Y sorteamos un GTA 5. O mejor, lo sorteamos en el 12 horas. ¡Ah! Que ya lo leí, cochino guriado, que si tú eres. Corre. Mierda, me ha crasheado. Su puta madre. Me ha crasheado, tío, me cago en su muerte todo. ¡Satanás, Bersemú! ¡Hostia, la moto! No, la moto está ahí. ¿No desaparece? ¿No? 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 ¡Hola! 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 ¡El uno! Alex, muchas gracias por el follow. Que hubo, vaya, bienvenido a la tienda de un el moro colombiano, gitano, chileno. ¿Qué necesita? Cochino curiado, la concha de tu madre. Me venía a mí hablando así. ¿Querés que te gane trompada, güey? ¿Necesito un cigarro o qué? Ah, mami. Quiéreme, quiéreme como yo te quiero, quiéreme. Vámonos, ahora ya estoy. ¡Mierda! ¡Y le he dado a robar! ¿Qué dijeron? ¿Que sí o que no? No sé. Que sí. Policía disponible. No, nada. Pues hostia, pues espérate. Si me dicen que cancele, pues cancelo. Aficionada a mí. ¡Y yo! ¡Qué pasa, cabrón! ¡Qué pasa! ¡Y yo, Eduardo, desde el foro, tío! ¿Qué es eso, pareja? ¿Eh? ¿Qué es eso, pareja? ¿Qué pasa? ¿Un Este es un reportaje de cómo robar una tienda. Tú graba, graba. Mira, estamos aquí. Lo primero que hay que hacer es entrar. Así, para que te hago por dentro el juego. Lo primero que hay que hacer es que hay que entrar a la tienda. Entramos por la tienda y le decimos, ¡ay, casi tu madre! ¡Mira al suelo! ¡Casi tu madre! El tío ahí, le decimos que se meta para adentro para la caza. Vámonos. Se mete para adentro donde está la caja fuerte. Pasa, pasa para adentro. En el momento que lo tenemos ahí adentro, le pegamos un par de sopas por una par de mascar la boca. Vámonos. Y que nos abra. ¡Ay, la eso, no, eso no puede estar en televisión!
Uy, eso tampoco. A ver, porno, mucha corta, porno. Corta. Mi amor, ¿qué? ¿Estás viendo porno solo? No. Te pillé. Ahora se supone que tendrá que venir la policía, vámonos. Y ahora vas a ver tú cómo se negocia aquí. ¿Y si no viene? Fugía, ¿qué va? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres atender? Ahí viene. Vamos a entrevistar a la policía. A ver, como puedes ver, ahora se nos presenta aquí la policía. Graba, cuchillo, Julián. Buenas tardes. Graba. Hola, buenas tardes. Estamos haciendo el reportaje de cómo robar una tienda. Pero la están robando de verdad. ¿Sabes? José, te roba el nombre de mi padre. No, sí, te roba, te lo digo antes. O sea, sí. ¿Está robando de verdad o no está robando de mentira? La cámara, cuchillo, Julián. Así estábamos robando. Pues eso, ahora viene el policía, ahora viene y ahora tenemos que negociar con él. Vale. ¿Tú eres el del ayuntamiento, no? No, esto es un video tutorial. Ah, vale, vale. Un momentillo. Raúl Hueco era. Vale, vale. ¡Ah, fuera de puta caray! Yo soy del ayuntamiento, yo soy galego. Pues estamos aquí en la televisión galega. Bueno, pues voy a comunicar quién es. Te vienes por aquí y ahora aquí negociamos con esos dos. ¿Sabes? ¿En el tutorial que taparse la cara? Sí. En el video tutorial que os tendréis que tapar la cara, pero como esto es una simulación, pues no pasa nada, ¿sabes? Vale, ahora vamos a negociar con ellos. A ver, policías, ¿qué quieren? Pues que salgas. Pues me tendrás que dar. Te doy 20.000 euros y me dejas irme en la moto. No. Sin pecho y ciudad limpia, vale. No, la verdad es que no. ¿Por qué no? Porque no te puedes ir de aquí, hombre. Si es que vais como puercos. Como puercos. Pero vais. ¿Tienes rehén? No. Este de la cámara es amigo, es el que me graba los vídeos. Pues entonces, ¿estás atracando aquí la tienda? Habiéndonos dado tu DNI hace 15 minutos. Sin rehén. ¿Qué DNI? Siempre no me conoces, sin chaval. Máscara, no me conoces. Sin nada. Yo vine del extranjero, chaval. Hace 15 minutos a venir a comisaría, pero Raúl Hueco. Pero si yo soy gallego, hombre, yo no me llamo Raúl Gallego. Yo me llamo José Torralba, que no te enteres, chaval. Soy youtuber. No, Chama, tú eres el del ayuntamiento. Chama, ya has venido. Que no soy youtuber internacional. Que no soy del ayuntamiento, carajo. Que soy gallego. Somos youtubers internacionales. Boludo. Bueno, ¿qué? A ver, un momento, que me está llamando de Gref. Pues a vamos a ver, coño, que no te puedo atender ahora, que estoy en un video tutorial. El tiempo, carajo, corre. Vale, pues eso, chavales. Lo primero de todo, nos ponemos por aquí y negociamos. Tenemos que negociar una huida limpia, ¿sabes? Pero nunca quiere. Ay, vaya, llegó otro policía, eso no tenía pensado. Se quieren tirar a tiros estos, hostias. A ver, señor policía, 20.000 euros si me deja usted bien la moto, ¿no? Dígame. ¿20.000 euros y me deja usted huir en la moto? No. ¿Y por qué? Pues, hombre, no puede irse. Oye, no sé. Este casco se está permitido, ¿no? ¿El casco ese es de obra? Sí. ¿Con el que ha venido a hacernos la revisión a comisaría, sí? Que no, que yo no era ese, ¿no? O sea, bueno, es que yo soy gallego. Pues yo también sé cambiar el acento. Bueno, pues si tú eres bilingüe de eso, yo no. Encima tienes la misma cara, la misma ropa, ¿no te has tapado? Eso es porque me copian mucho, carajo, como soy youtuber. Vaya atracador más cutre estás hecho, ¿eh? Vale, ya está, pues encima me insulta. Toda la gente nos quiere copiar a nosotros. Eso fue lo de puto, carajo, ¿eh? Se cree que somos unos parvos estos, ¿eh? Piensa que somos unos parvos. ¿Pero qué tal? ¿Vosotros dos sois solos? Sí. Este es mi colega Juanjo, el cámara. Juanjo Cámara, búscame en Instagram. A ver, 25 años. Caballero, caballero, tiene las de perder. ¿Por qué no sale, se entrega? Te debe 20.000 euros y me deja irme, ¿no? No. ¿Cuánto? A ver, ¿por qué no? Enséñame la ¿por qué bolsa. No lo dejo salir? La bolsa me dio 55.000. Enséñemela.
¡Ya te digo que me dio 55.000 carajo! ¡Que no te miento! Pues no me fío. Quiero que me enseñe la bolsa. ¿Cómo que no te fíes? No. Soy un gallego. Yo cumplo mis palabras, Los gallegos sois muy mentirosos. ¿Qué has dicho? No me hagas que te dispare, Te voy a quitar la cara eso que tienes de paloma, Cara no, pero pecho tengo mucho pecho. Mire, por estos casos se suelen romper negociaciones, ¿sabes, compañero? ¿Por qué? Porque el policía se pone chulo de que los gallegos somos embusteros. Lo que no sabes es que también sabemos disparar. Entonces, ¿rompe usted negociaciones? Le voy a dar un consejo, señor policía. No utilice el músculo Q, si no es más fácil, para mí. ¿Rompe negociaciones o no? ¡Sí! Perfecto. Venga, pues suelta la cámara, cógete la pistola, Manolo, que se va a liar aquí a tiros. Quítate de ahí, chileno, que te mato. Me cago, puto Dios. ¿Tú dónde está ahí? Por si viene. ¡Policía! ¡Me rindo! ¡Bandera Blanche! ¡Bandera Blanche! ¡Bandera Blanche! ¡Blanche! ¡Policía, bandera Blanche! ¡Pero caralho, hijo de puta! ¡Filho de puta, Sopa de macaco com uma delícia! Ah, está disparando! Eu, meu amor! Você está vendo solo o pano? Ok. Alô? Olá! ¡Ah, filho da puta! ¡Veniu! Ah, man... ¡Veniu! Man... ¡San gente de pau! ¡Ah! ¡Eu, mãe da... ¡Ah, filho da puta! ¡Eu, galera! Mira, no se mueve, ¿ves? Utiliza la Q y no lo mató, pues, porque... ¡Caballero! ¡Sí! ¡Salga con las manos en alto! ¡Tira la puta! ¡Sábate otra vez! ¡Toma! Es que tenéis una manía muy fea. ¡No utilices el músculo Q! ¡Te lo doy como consejo, amigo! ¿Ves? Otro igual. ¡Hostia, tío! ¡Me queda un pelo, loco! ¡Me queda un pelo, chileno! ¡Chileno, me queda un pelo, ¿Cuánto quedan? Ah, salimos. ¿Salimos o qué? Corre. Sal, primo. Uno. Caballero, uno. Salga. Sal. Corre. Sal, pero salta. Me cago en Dios, chileno. Corre. ¡Vaya, a mí me mataron! ¡Mataron, chileno! ¡Me mataron! ¡Te mataron! ¡Mira, weón! ¡Ay, cochino curiao! ¡Cómo eres tan malo! ¡La coche tú eres! ¡Hermano, le disparé como tres veces, weón, en la cabeza! ¡Ay, tu madre, cochino curiao! ¡Yo estaba súper tocado! ¡Tiremos con la E, weón! ¡No hay ambulancia! ¡No, no pasa la E! ¡No, no! ¡Viene el médico! ¡Qué malo eres, cochino curiao! ¡Hermano, le pegué como tres disparos, curiao! ¡No dale la cabeza, cochino curiao! En la cabeza le disparé, pues, weón. ¿La perra comió? ¿Ya? ¿Por la noche? ¡Aira! ¿Comió por la noche? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Camino, no ladre. Policato, pero si a ti te hago easy, bro. Ahora visitar el hospital. A prepararos 3 horas allí, chavales. ¿Qué coño? Venga, todo. Pero se anda pa'l pelo, La perra es maya, ¿qué va? Si ya ha comido. ¡Au! ¡Hombre, Javier! Nos van a... Y no he hecho cuenta. ¿Qué le pasa que hablar otro idioma? Me cago en puto Dios. Con el delay. El chileno tiene que darle culatazo. Yo creo que sí, es mejor que le dé culatazo.
no aprenden que pues hoy te has llevado un buen tiro. Uno de 50, ¿sabes? Uno de 50. Espérate, chavales, que tenemos un problema. Los cascos se están quedando sin batería. Vamos a ver, vamos a hacer. Como no tengo nada que perder, le voy a decir que la herida me quedó infectada en el pulmón. A ver qué voy a hacer el médico. Mira, había hacker, weón. Que bañaron. Cargo, pero lo pillaron ligero, ¿eh? Aquí los pillan ligero. Aprende a conducir, bolicato. ¿Otro hacker más? ¿Otro hacker más? Joder. Estoy cansado. Hostia. ¿Qué pasa, Code? ¿Qué quiere, bebé? ¿Cuánto yo ya tuve? Yo ya has quedado usted evidente. Y esto que mira a mi papá, que me debe comer mucho pienso. ¿Y aquí en la cárcel de Fome? ¿Eh? ¿El Fome en la cárcel de acá? No sé. Entonces le voy a darle rol al médico. Le decirle que tendría muy poco pulso. No, hombre. Ahora sí, joyería con el chileno. Pero si el chileno no mata a nadie. El chileno no mata a nadie, el cochino culiao. Vete a uno para. Ya salió del guero, el guero, chupo, que salió de mí. Busca un red. Eso, Pablo. Pero era el que le robó al hijo de un comisario. Ya mismo es Navidad, chavales. Pues ya sabéis, chavales, vamos a llegar a esa meta. Que nos faltan 3 suscriptores nada más, chavales. 3 nada más. Si no estáis suscritos, exclamación sub, ahí os sale el enlace para suscribiros. No veis anuncios, aparte de tener iconos y demás. Pero solo para esconder. ¡Ay, ay! ¡Dale! Contando el brazo de los fiscales. Para nunca matar ese lado. Que nosotros nunca éramos la bella. De estar en redes. Pasemos tarde en comisaría dejando. Pero en tarde, ¿no? Cuatro paredes. Y luego. Madre mía, tío. Enseñárselo, que la nota real va. No para. Socio, era mucha avaricia, hijo de los negocios. Ay, ay. Los policiales. Tratándome para los juzgados. Los picales. Espero ya volver a doblármela,
Cagazudo, que estaba viendo el programa que le han hecho a Hacer. Don, ve, tírate a descansar, que tienes un disparo en la traque, hombre. Ponte máscara, roba una joyería. MS, te meto aquí el de allí en el coche. Vale, de acuerdo. A su compañera que le toca mover, yo estoy muy delicado. ¿Cómo escuchar música sin ser baneado? ¿Cómo? Prodigy, en Twitch puedes escuchar música sin que te banee. Vale, gente. Oh, hace, no. Hace, madre mía, cuánto tiempo sin escuchar. Bueno, pero saco una canción chula. ¿Eh? Bueno, habéis sacado una canción carelita, habéis sacado una... Esta. Vale, me tengo que llevar a ese también, están muy heridos. Todos van al hospital. Sí, he perdido mucha sangre. Espérate, ese compañero. Lo tengo que cachar por seguridad. Por tu seguridad más que nada. Quítame las manos. ¡Valderay! No, Brody. Ay, ay. Anoche cuando te vi con ese amigo en la esquina del baú, soñaba que me quería, soñaba que te iba a besar. Cuando desperté del sueño y yo vi que era la realidad. Espérate, hombre, espérate. Espera, hombre. Asesino. Venga, súbete al coche. Chileno. Su compañero que tenía un problema en las costillas puede venirse. Hola. Si quiere conmigo. Sí, Pablo, a veces sí. Va, ¿tiene que ir ahora o no? De momento no es tan grave como ellos. Pues como usted diga. Si le recomiendo un paracetamol, va, ya está, va a ser el último atendido. Así que... Vale. No voy a poder hacer nada de momento. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es por nosotros? ¿Ah, se ha sacado de los chicos los chichos? ¿Qué? Es que me pueden mover, me van desposando. Tuví la riqueza. Ah, con esa grandeza. Me quedo contigo. Ay, amor. Ya, hombre. Dile lo del porno a este. La familia sin duda es lo primero. Si me das a elegir. ¡Díselo fuerte! ¡Doctor! ¡Doctor! ¡Médico! Está con el móvil, ¡doctor! ¿Qué no me escucha? Pero ya podía haber puesto a los otros, ¿eh? ¿Me caí? ¿Eh? ¡Se ha caído! ¡Se ha caído uno! ¡Se ha caído uno! ¡Se ha caído uno! ¡Se ha caído uno! Bueno, y la policía pasó por el lado mío. El chileno, el cochino bulliado, se ha caído. ¿Continuamos? ¿Quién se ha caído? Atrás, se ha caído uno. Yo le veo adentro, ¿eh? Es un chileno. Ah, coño, este. Ay, ¿y este? Bájate, escúchame, a ver, escúchame. Para atrás, uno, que está ahí atrás el chileno. Yo he bajado. Se te ha caído uno. Que no veo a nadie, que no, te lo juro. Sí, te lo digo yo que se te ha caído uno. Que era el de la moto. Que no, que se te ha caído uno. Vamos a ver. Se te ha caído uno. ¿Caído uno, no? Sí. Se ha caído el otro. Voy. Mira WhatsApp cuando te vale, caigo. Vamos. Por donde hemos venido, ¿no? Cochino culiao. Ahí lo tiene. Te dije yo que se cayó uno. ¿Qué me dice usted? ¡Adiós, Julián! ¡Estoy disponible nada. Para algo! ¡Dale, yo voy a bajar! ¡No, por tu primo! ¡Este puta! Joder, el coche, ¿no? Es que es chileno el coche de Julián. Vale, caballeros, para agilizar el trámite, si podéis hablar, ¿me podéis decir vuestros nombres? Raúl Hueco. Raúl, ¿y usted, gente, se puede hablar, aunque estará muy grave? No, la gente no puede hablar, nada.
Vale, bueno, es para facilitar la búsqueda en el historial y hacerlo todo más rápido. Otra vez al hospital buía, hijo. Pero tela, ¿Cómo era para quitarme el cinturón, tío? Con el al. Mi amor, ven por nosotros. Es que está aquí escondido. Para hacerle YMCA, Calla, coño, que viene la poli. ¿Qué? Tú. Calla. ¿Qué? Calvo. ¿Qué? Dime, dime. ¿Qué? El calvo, el calvo. Hostia, ya me voy, ya me voy. Mira, mira, ¿qué quieres? Ven aquí. Que es bullero, ¿Qué? 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 Hay que hacer una que está viendo porno solo. Venga, venga, para adentro. Pero que me voy. Que para adentro. Está viendo porno solo. ¿En serio? Agentes, este señor se ha escapado. Hostia, se te ha quedado uno lisiado. Toda la culpa la tiene el negro ese. Calle. Micrófono. Venga, para adentro. Adentro. El pelo hecho no me negro ni negro, cabrón. ¿Qué culpa has tenido tú, moreno? ¿Para qué coño te vienes al lado mía, boyer? Vamos para adentro, Raúl. Pero si es que sabes dónde lo llevo. Negro. ¿A la sala de operaciones? Sí, rápidamente. A este me lo tirando a la basura, ¡corra! Que le hago uno nuevo. Dios mío, que te muere, corre. Hostia, una sillita. A mí me duele el pie, doctor, yo no puedo andar más. Vamos, Raúl. Es que me duele el pie, yo tengo un disparo en el muslo, yo. Venga, Raúl, te llevo. Toma, madre mía, qué crasheo pega esto, Dios mío. ¡Crasheo! Tiene a ese ahí detrás. Anda, que hoy se va a escapar bien, santa, tío. Se va a crashear otra vez. ¡Pasar en sus labios! Se me crasheó, tío. Joder, este hospital culiado, serle gigante, weón. Yo me intenté escapar aquí ya dos o tres veces, tío, y no he podido, Me perdí, weón. Si me das a elegir, lo tengo claro. No, fue en notas que me vio meterme y se vino a mí. Y cuando yo me moví, me vio el médico. Eres mi refugio, mi calor, eres mi amparo. Cuando voy a la deriva, eres mi luz, mi faro. Eres mujer valiente cuando suenan los disparos. Eres mi compañera guerrera, lo has demostrado. Soy un hombre afortunado, bendecido. Estuve perdido en el amor hasta que te he encontrado. Soy un hombre ilusionado, agradecido porque ha nacido mi bebé. La vida me ha cambiado. Si me das a elegir entre tú y la gloria, que yo sin ella soy un hombre ay amor, me quedo contigo. Esa es la nueva, tío, qué cojones. Ahí va, ha bajado, fe. Hombre, el corazón escribe. Esta letra no está sentada. ¿Qué? ¿Aquí está? Imprevisible. Porque todo lo que escribe. ¡Cojones! Ay, Dios mío, que me he quedado tonto, Efe. Lo que hiciera daño antes será el detonante de la mierda. Ay, espérate. ¡Quítate de encima! ¡Ay! ¿Yo qué hacéis, loco? ¿Su llevo o qué? Yo, ya está. Yo no hemos bugueado, chavales. Espérate que. Espérate que lo hemos liado, Efe. ¿Ya? Ay, ya está. Así libre.
Ahí me puedo llevar. Si este ya me puedo entrarme. Vámonos. El que se meta con nosotros tendrá problemas, dilo que sí, Pablo. Vale, Raúl, ponte en el caballero, caballero, ¿no? Espere fuera, por favor. Ah, vale. Aquí, ¿no? No. El que se venga con nosotros. Bueno, ¿dónde le pongo a este hombre? A mí. Vale. ¿Qué pasa, loco? Muchas gracias por venga, el follow. Venga conmigo. Zeus. ¿Dónde? Dime. Vente. Gracias a tu dios ahora. Me quedo ahí, contigo. Venga. A la camilla. Ay, amor. Venga, que la está peinando. A mí no, porque no tengo pelo. ¡Ah! Si me das a elegir entre tú y la gloria. Venga, que la... No, vea, tío, vamos a tirarnos aquí una hora como siempre. ¡Hey, yo, hey, yo, hey, yo! ¡Eh, oh, 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 yo! Mira el WhatsApp. Favorito. ¿Qué quiere que mire yo la guasa? ¿Qué estás escondido por ahí, no, cabrón? Mira cómo estoy. ¿Dónde estás? ¿Qué mierda que le estoy dando a llamar, tu puta madre? ¿Dónde estás? En la capilla de los... ¿Y dónde coño estás en la capilla? Vamos a mirar el entorno de los árabes. ¿Y dónde coño está la capilla, tío? Está... Entráis, no hay que ir a una cafetería. ¿Y? Ya, con una puerta café oscura, esa es la capilla. ¡Ay, no está ahí! ¡Corre, vente! ¡Vente, vente, vente! Lo pude remediar, me cago en mis muertos. He pagado mucho talego, ya no debo nada. Ya no tomo nada, no me pongo ciego. He cobrado en aislamiento, me iban a matar. Yo no dije nada, no tomo nada. No pasaba el tiempo, no quería China. Y escuché llorar, mi compi en el recuento. Matí te recuerdo, me entra ansiedad. Los chirurgicas me trataron como un perro. Rezable a tu dios. Pero es que no sé agacharme, tío, no sé cómo se mueve de rodilla. Barra cabo ese, ¿eh? Sí. Dios mío. Dios mío, perdóname. Dios mío, ¿por qué he pecado? Dios mío. Y media. Ay, Dios mío. Hijo. Sí. ¿Qué? Es que, hijo mío. ¿Qué pasa, hijo mío? ¡Dios! Hijo mío, ¿cómo estás? ¡Hostia, que no te veo, Dios mío, que no te veo! ¡No te veo, tío, no te veo! ¡Rey! ¡Te bugueado! ¿Y ahora? ¿Me veis? ¡No! ¿Y ahora? ¡No, no! ¡Te bugueaste! ¿Y ahora? ¡Te bugueaste, cuchillo bugueado! Pues estoy atrás tuyo. ¿Me veía, no? ¿No? ¿Cómo era, tío, ese de esto? Trabajo. Variado. Ay. Variado, ¿no? Sí, en variado está. ¿Cuál es, tío? En variado no está, cabrón. Prepararse no, para comer, tumbado, boca arriba, pues ya se le mueve. Es una cuestión de... Espera. Si lo he hecho ya hace un momento, tío. Posición de excavación. ¿En dónde? ¿En variado? En variado, ¿eh? Uy, no te veí. ¡Oh, mío! ¡No te veo, padre! ¡No me ves, hijo mío! ¿Me veis tú? ¿Sí? ¿Sí? Yo no te veo. ¿Eh? ¿Y ahora? Ahora sí. ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Mira el trompo! ¡Hola, señora! ¿Cómo está el café? ¿Qué? ¡Gracias por el follow, Yannick! Vamos a sentarnos aquí a tomar un café. ¿Cómo se siente? ¿Ahí? Con el shift. ¡Eh, igual! Y bueno, como te decía,
Pues la verdad es que mi madre está muy malita ahí, ¿eh? Yo, aquí estamos. ¿Tú que tomas café cortado? No, café natural, boludo. Yo no tomo café, yo tomo mate, boludo. Chico, chido, tu madre, tomate un buen mate, boludo. Sí, buen mate, yo, boludo. Hallar tu mate, boludo, lo tomamos acá. Sí, boludo. ¿La policía se olvidó de nosotros, coche tu madre? No, está fuera la policía. Pues ya vendrá. Casa ya te llega. ¿Qué sea aquí? Venga, Bujía, nos vemos. Yo mañana también me levanto tela de temprano. Yo voy a ir cortando ya también, chavales. Porque mañana me tengo que levantar temprano, así que hoy voy a cortar temprano, chavales. Mañana, si todo sale bien, a lo mejor mañana o pasado entramos en un nuevo servidor, ¿vale? En el que vamos a empezar desde cero y pues todas esas cosas. ¿Vale? Pero no lo sé, no lo sé si mañana... ¿Eh? ¿A qué se invita? Tiene Wily el server. Roba última tienda, ya no estás de baja. Sí, Antonio, pero mañana tengo que ir a Córdoba y eso. ¿Por qué no te escapa? Que tampoco vamos a ir muy lejos, tampoco. Muchas gracias por el follow. Tío Juan, anda, Dani, cómete una buena polla. Lo que tienes que hacer. A ver, ya no vas a jugar. Sí, Jun, pero andaban el de este, tío. Andaban el. Pero bueno, chavales, nos vemos mañana, ¿vale? Voy a terminar yo ya por aquí. Hasta mañana.